El Evangelio del Día. El propio Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio, en el que Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró varias veces: «Cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino». Y saliendo le dijo a su madre: «¿Qué le pido?». «La cabeza de Juan el Bautista», contestó ella. Y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: «Quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo muerto y lo pusieron en un sepulcro.